وما هادوك العيوية دابا شنو التقاليد زعما؟ لا ماشي سوا كيفاش؟ عمو عمو اش اجي تقرب بقاش بديتو يلا كيف ما عطاوكم الطحين بزاف ولا غير شويه صافي الناس ما كتبغيش تعطيكم الطحين علاش ضرب علاش ضرب كيبغيو شي كيعطيه ويلا بسلامه لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك سلام زيوناتي بيمنيوس استنوا فيديو Hoy es el día previo al Eid al-Adha, el Eid al-Kbir, que también se dice que es la fiesta más importante para los musulmanes. Hoy es el día de Arafa y están todos los peregrinos en el monte de Arafa, en Arabia Saudí, los que están haciendo el Hajj. Y hoy pues los demás pues ayunamos. Y pues este sería el segundo Eid que yo paso en un país de mayoría musulmana. Lo pasé hace unos cuantos años cuando era un poquito más jovencita y este sería mi segundo Eid. Y os voy a llevar conmigo, ahora que estoy en Marruecos, que es un país de mayoría musulmana, a ver cómo se vive, el ambiente que hay y todas las tradiciones que se celebran aquí para el día del Eid. Venid conmigo. خلوقك رحمة ولك يا شريف الأسم هذا ملات علم اسمه لك نبيت ولا زمزم ولا مقام ليه الحرمة أسعد يا منا بك طه ديما انت في بطنها سمعت الكلام ملك قال لها عندك يا ريما العرب والسودان والعجم محمد اسمه له اسرار عظيمه الله شرفه في طي العدم وفقت فزعه الحره الفهيمه حكات ما سمعت الجد والهمام وبقات راجيالك يا زين السيمه حتى اللي En la fiesta del sacrificio, que en la que conmemoramos cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Ismael por obediencia a Dios, entonces en honor a él se sacrifica pues un cordero que fue el animal enviado en lugar de Ismael al que tuvo que sacrificar. Entonces hoy es el último día de mercado porque mañana después de rezar el Salat el Eid se tiene que sacrificar pues el animal que hayas traído para sacrificar en el día del Eid y todo el mundo sacrifica un animal acorde a sus condiciones, a lo que se puede permitir. No todo el mundo sacrifica corderos, solo aquella gente pues que tiene los medios suficientes para hacerlo. هذا
habéis visto, todos los preparativos que están sucediendo, están pues preparando los cuchillos, poniéndolos pues así, ¿cómo se dice? Para que corten bien, no sé cómo se dice. Y luego también vamos a ir ahora a las curtiderías, que es donde se lleva pues la piel del borrego para encurtirla y transformarla en alfombras. Así que vamos allá. No. Este sitio da un poco de miedo. Estuve en las curtiderías de Fez y no eran así. Estaban muchísimo mejor conservadas y muchísimo más limpias, aunque apestan igual las dos. Mucha peste. Acabamos de salir de las curtiderías aquí del Qsar y nos han dicho que son súper, súper, súper antiguas. Lo que pasa es que están súper mal conservadas. Y... ¿qué os iba a decir? Que nos ha estado contando historias y así dicen que incluso, no sé si es una exageración, que yo me he quedado un poquito así flipando, pero dicen que son más antiguas que las de Fez o Marrakech, por ejemplo, que aquí antes eran gigantes, ahora está todo súper parado porque no había, ¿cómo se dice? No hay trabajo ahora porque es mañana que traeré a todo el mundo cuando sacrifique pues su cordero o su ternero, lo que sea, traerá la piel para encurtirla y hacer alfombras y todo eso. Entonces aquí ahora no hay mucho movimiento, pero nos ha dicho que volvamos en un par de días y así, que habrá más cositas. Y nada, ha sido súper amable con nosotros, nos ha contado que la torre que os he mostrado antes es una antigua mezquita que ha quedado enterrada bajo tierra y entonces solo se ve la torre, que es el minarete, que ha quedado enterrado y parece que sea una torre ahí clavada en el suelo, pero no. Y pues no sé, luego os cuento más, que voy por la calle y la gente va flipando un poco conmigo por lo que hago, así que guardo la cámara, ¿eh? Bueno, os continúo explicando un poquito, ahora que hay menos gente por la calle, que es lo que ocurre en la Soma. Sí, se llama Torre de las Chicas. Cuenta la historia de que en la mezquita esa que había antes, el imam iba a rezar y había como 7 chicas observándole. Entonces él empezaba a rezar y cuando acababa y miraba a los lados, y las chicas ya no estaban. Y por eso se llama así. Y no sé, dicen también que si vienes 3 viernes seguidos, que es el día festivo sagrado por los musulmanes, si vienes 3 días sagrados, allí te casas. Pero son historietas, ya sabéis. Folclore marroquí. Y nos encontramos en Diwan, que es un barrio que hay aquí, y entonces aquí en la entrada hay como un mercado así súper tradicional que se venden chilabas y demás túnicas, tanto para hombre como para mujer, pero sobre todo para hombre, creo yo, y babuchas y todas esas cosas. Entonces el día de Eid la gente pues se engalana con sus mejores vestimentas y a los niños pequeños siempre se les compra ropa nueva como regalo, entonces siempre van súper bien vestidos y así. Entonces el día de Eid también hay un montón de gente de aglomeración en todos los zocos y mercados que hay para comprar ropa y demás cosas, aparte de comida. ما جبرت البرد جفل النعاس من التمادي كيف نساك حتى نرقد لا هجود جود وفادي
يا عين الهدى محمد إلى نراك يا طه زال الكادي غيرك ما نحبه والله شهيد الكريم كرمنا جالك لينا هادي ترجع شفاعتك الحرار والعبيد هذا شحال وانا حبك في جسادي نرجع فطار كيف الصايم للعيد بيني وبين طيبة ما مال وطاني بحور وجبال ومدون كتان الشوق هزني وحلف لا هلاني ندهل ساكني ونعيط سادية حلوة تركت أمة أمول اللوى والخاتم لنا في خلوقك رحمة لك يا أشرف الأسلام. Aquí pues venden todo lo necesario para mañana, la barbacoa y todo lo necesario, cuchillos, barbacoas y demás. Mercado está a full, a full, a full. Hay muchísima gente, pues las compras de última hora. Hoy es domingo y hay mercado además, así que. Aquí estáis pasando.